que realmente funciona son las soluciones híbridas. Es decir, por una parte, yo sigo teniendo las cosas más core de mi empresa, las puedo seguir teniendo, como es un banco, ¿no? Que sí o sí, por nivel de cumplimiento legal y de todo, yo tengo que seguir teniendo todas las transacciones que hacen los clientes de pagos, cobros y demás. Eso lo tengo que tener sí o sí bajo llave y en mi CPD, no cabe la menor duda. Pero todas las demás cosas las puedo tener fuera, ¿no? Pues eso son las que de verdad funciona y que se está llevando mucho. Hay pocas empresas, bueno, las que son un poco más pequeñas no, pero las que son grandes, hay pocas empresas que digan 100% yo soy toda la nube. Siempre se suelen dejar parte viviendo en su CPD, aunque sea pequeño, pero siguen teniéndolo, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene, de que puedes mantener una infraestructura privada para los recursos confidenciales, como decía. Parte de las cosas que son confidenciales las sigues teniendo bajo llave, pero tienes la flexibilidad de que cuando necesitas meter cosas adicionales, directamente tiras de la nube pública y las tienes a golpe de ratón. Rentabilidad. Solo se paga por la capacidad adicional. Es decir, si solamente es un pico, pues lo tiramos a nube pública, pero luego podemos matar y mantener solamente lo nuestro. Esto sí, esto tiene luego más coste en los que sois de networking. Pues ya sabéis, esto suena todo muy bien cuando es a nivel teórico, pero muchas veces me dicen los clientes, ¿no? Cuando dicen, no, es que yo quiero tener también una réplica en la nube y si falla lo que tengo en el CPD, que haga una conmutación por error y entonces pase la aplicación a depender de lo que está arriba y no de lo que está en mi CPD, eso queda muy bien, ¿de acuerdo? O sea, y yo puedo hacerte que estén sincronizados los dos entornos. Pero al final, el automatizar, por ejemplo, un cambio de DNS, eso hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Esto hay que cogerlo. Es decir, las IPs no son las mismas. Por mucho que tengas una conectividad y claro, y tú dices, ya, pero yo tengo una conectividad, entonces si es una IP que está local aquí, digo, no, cuando se te cae tu CPD, por norma general, también se cae todo el networking de tu CPD. Entonces, no me sirve que el DNS intente ir desde tu CPD para llegar a la nube. Y además no es buena idea por latencias, ¿de acuerdo? Entonces, todos los proyectos que son de nubes híbridas y sobre todo de cosas que quieres que vivan en los dos entornos, el networking es una cosa que hay que darle muchas vueltas, ¿vale? Pero lo que sí que permite es que sean las nubes híbridas, permiten un pequeño paso, porque las empresas muchas no están preparadas como para irse completamente a la nube. Entonces dicen, pues bueno, voy a empezar con un pequeño backup en la nube y es el primer paso y entonces es una forma de transición. Es decir, poquito a poco van llevando sus cosas a la nube y la mayoría van matando sus CPDs físicos. Esa es la tendencia un poco en la que está el mercado, ¿vale?